información acerca del comportamiento de la enfermedad, el número de personas contagiadas, las principales fuentes de contagio y todo lo que tanto en Cuba como en otros países se ha venido conociendo acerca de este, el nuevo coronavirus. De hecho, ayer en la mesa redonda se ofrecía una amplia información sobre las variantes del coronavirus SARS-CoV-2 que ya se han identificado en nuestro país. Ahora, cuando la posibilidad de inmunizarnos con una vacuna cubana está cada vez más cerca para la inmensa mayoría de la población, son la confianza, la esperanza y el agradecimiento a nuestros científicos, los sentimientos que ciertamente prevalecen pese a que algunos intentan sembrar dudas, preocupaciones y temores. Por eso, Palabra Precisa salió a la calle, buscó algunos criterios, tomamos el pulso a la opinión pública sobre los candidatos vacunales, qué piensan las personas al respecto sobre este rebrote de COVID-19, esas esperanzas, esos miedos. Vamos a ver qué le comentaron algunos habaneros y habaneras a mi colega Abdiel Bermúdez Bermúdez. Mañana me toca la segunda dosis. A mí me fue muy bien, la verdad. Y a mi esposo también. ¿Y no tenía miedo? Sí, tenía un poquito de... Pero no porque me fuera a morir ni nada de eso. ¿Y a qué le temía? Porque son muy cobardes a las inyecciones y esas cosas, pero... Ya quisiera que en todo el país todo el mundo tuviera la posibilidad ya, y fuera seguro mandarse la vacuna. Ahora, lo que sí me preocupa es la vacuna en caso de personas que tengan, un ejemplo, los hemofílicos como mi hijo, porque yo tengo un niño que es hemofílico, que es vulnerable a eso. Eso sí me preocuparía. La vacuna en ese tipo de casos. ¿Y qué está esperando? Que me avise el médico de la familia, tiene que avisarme. Para entonces ir al lugar, al policlínico y vacunarme. No tengo miedo y sufro por las personas que fallecen de esta enfermedad, que se vacunen para que no haya más sufrimiento. Pero quisiera que me dieran orientación de cómo es el procedimiento, no de vacunación, sino es de si hay que ir a un consultorio para ofrecerse, si hay que ir al policlínico, si hay que darse, no sé, hacer algún procedimiento para uno tener... Ahora, ¿hay personas que no quieren vacunarse? Bueno, eso son ideas, imagínense, eso a veces vienen ideas de afuera y se la ponen... No sé cómo son esas cosas, pero bueno, eso no está mal, eso es lo ideal. No sé, creo que sí. ¿Y por qué crees? ¿Por qué dices que no sabes? Porque tengo miedo, no sé, la reacción que dé. ¿Te preocupa eso? Sí. ¿Sabes si a otras personas les ha dado reacción? No, a mi tía lo que le dio fue un poco de dolor de cabeza, pero ya. ¿Y entonces por qué te preocupa a ti? No sé, porque todos los cuerpos no reaccionan igual. Miedo no tener nada que me respalde contra la COVID. Sobre todo mi mamá que tiene varias comorbilidades, ¿no? ¿Cómo dicen? Sí. Hipertensa, diabética, cardiópata. Yo soy joven, pero también soy hipertensa y, como no, me encantaría. ¿Y tu mamá qué dice de vacunarse? Loca está por vacunarse también. A pesar de todo eso. A pesar de todo eso. Por supuesto, ella confía, como no. Confía en que no le van a poner una vacuna que le vaya a hacer daño, al contrario. Ya lo que hace falta es que se acabe esto. No se va a acabar tan fácil, porque esto no se acaba tan fácil con una vacuna tan fácil ni nada de eso. Ahora usted tiene la vacuna puesta, yo no la tengo. A lo mejor yo se lo puedo pegar a usted hasta con la vacuna puesta usted. Pero en realidad hace falta vacunar y que tenga buen efecto la vacuna, es lo que hace falta. Buscaremos respuestas a estas y otras interrogantes con mis invitados de esta noche, que por cierto han estado muy atentos a estas opiniones que el colega Abdiel Bermúdez pues recogía hace unas horas aquí en la capital del país. Ciertamente hay de todo en esto que veíamos. Doy las buenas noches y la bienvenida al doctor en ciencias Rolando Pérez Rodríguez. Él es director de Ciencia e Innovación de BioCuba Pharma. El doctor ya había estado con nosotros en un programa anterior. Bienvenido otra vez a Palabra Precisa. Gracias. Me acompaña también la doctora Marielena Soto Entenza, jefa de Atención Primaria del Ministerio de Salud Pública. Gracias, doctora, también por acudir al llamado de Palabra Precisa. Y un joven investigador, médico investigador, hablo del doctor Daniel González Rubio, que nos acompaña desde el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí. Gracias, doctor, también por acompañarnos en Palabra Precisa. Gracias. Con ellos voy a estar conversando sobre un amplio abanico de temas sugeridos por los públicos. Usted lo escuchaba, también son temas que se comparten en nuestras casas, en la familia, en las colas, en cuanto a espacios de intercambio sostenemos ahora mismo los cubanos. Mi primera pregunta va a ¿por dónde vamos? ¿En qué momento estamos? Las personas preguntan, ¿cuándo nos vamos a inmunizar completamente los cubanos, doctor? Bueno, cómo no. Buenas noches a todos. Estamos exactamente en el momento en que se desarrolla la fase 3 del ensayo clínico de los dos candidatos vacunales,
tanto Soberana 02 como Abdala. Soberana 02 acá en La Habana y Abdala en el oriente, en las provincias del oriente del país, en Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo, como también ha conocido nuestra población porque se han visto imágenes en nuestra televisión. Estamos en estos momentos y es parte de las muy interesante de las opiniones que emitían algunas personas en la segunda dosis de esta fase 3 del ensayo clínico, que es fundamental para poder demostrar la eficacia realmente de la vacuna, que además viene dando muy buenos resultados. Ahora, otro proceso que comenzamos a desarrollar desde el día 22 de marzo es la intervención ya poblacional en un grupo de riesgo muy importante, que son justamente los trabajadores de la salud. Entre hoy y mañana debe concluirse la primera etapa de esta intervención. Ya han sido vacunados el personal que radica en los hospitales, fundamentalmente COVID, o sea, los hospitales que atienden los pacientes COVID, los trabajadores de salud de la atención primaria de salud, justamente, que están de cara directamente al enfrentamiento a la epidemia, y bueno, en los institutos y otras instituciones. Y se prepara una segunda etapa en próximas semanas para el resto de los trabajadores de la salud y que va a incluir entonces ya las universidades de ciencias médicas. ¿Sabe el papel importante que han tenido nuestros jóvenes, nuestros estudiantes de medicina? Sobre todo en la pesquisa, doctora. En la pesquisa, justamente, y en otras actividades también relacionadas con el enfrentamiento a la epidemia. De esta forma, entonces, estaremos concluyendo y también se va a desarrollar la intervención de los trabajadores de la salud en la región oriental, que ya inició también en los municipios cabeceras de las provincias que mencioné anteriormente y se irá así extendiendo a todos los municipios de las provincias orientales. Y en el futuro, pues bueno, seguirá también haciendo este proceso a nivel de los trabajadores de salud de todo el país. Pero se ha hablado de un estudio de intervención poblacional también, doctora, aquí, sobre todo en el caso de la capital. Sí, cómo no, efectivamente. Se trabaja en estos momentos de manera intensa y es otro de los procesos en todos los aspectos organizativos. Es un gran reto desde el punto de vista organizativo, pero se organiza con detalles la intervención poblacional. Estamos hablando ya de la intervención, la que hablaban nuestros televidentes, los compañeros que fueron entrevistados, ¿no? Que es ya la intervención a toda la población. Y tengo que comunicar que va a ser un proceso muy importante. Esto va a tener un impacto muy positivo, nosotros pensamos en la población, aun cuando es parte del estudio de la intervención poblacional, pero le vamos a llegar a gran parte de la población cubana. Comienza por La Habana, pero después se iría extendiendo, o sea, a las provincias orientales y al resto del país con los distintos candidatos vacunales. Y el escenario fundamental donde se va a desarrollar este proceso va a ser precisamente en la atención primaria de salud con participación activa de nuestros médicos y enfermeras de la familia. Bueno, se estará acercando este proceso, este estudio de intervención poblacional entonces a nuestras comunidades. Si lo entiendo bien, doctora, ¿es así? Es exactamente así. Estamos hablando de qué rangos etarios los que van a recibir Soberana, o sea, los que lo están recibiendo ahora mismo, y cuando este estudio de intervención comience, ¿cuáles son las edades? ¿Se mantienen las que se han establecido hasta este momento? Es a partir de los 19 años de edad sin límite. O sea, que había alguna preocupación con las edades extremas, es a partir de los 19 años de edad. Ahora, ¿por qué hablamos de estudios de intervención poblacional y no inmunización de toda la población? ¿Cuál es la diferencia, doctora? A ver, es que se habla de inmunización cuando están aplicadas ya las 3 dosis de la vacuna, porque algo que no comentamos, pero la población nuestra también lo conoce, es que este proceso consta de 3 dosis. O sea, ya como les expliqué, en el caso de la fase 3 del ensayo clínico se han puesto 2 dosis, pero realmente la totalidad de las dosis para hablar de inmunización son 3 dosis. Ahí es que hablamos entonces, no obstante, el colega Rolando después va a hacer algunas otras apreciaciones, pero realmente hablamos de inmunización cuando ya se tienen aplicadas las 3 dosis de la vacuna. Yo creo que este primer acercamiento a la realidad de cómo avanzan estos estudios de intervención y bueno, los pronósticos, sobre todo con Soberana 02 y Abdala, que ahora mismo son los candidatos vacunales que más avanzados tenemos, nos dejan muchas esperanzas, sobre todo porque hablamos de mayor número de población de cubanos y cubanas que ya estarían recibiendo una vacuna anti-COVID-19. Doctora, yo quiero irme entonces un poco al ámbito de buscar más detalles desde el punto de vista de la ciencia. Voy a hablar con el doctor. Cuando decimos que nos estamos vacunando, ¿nos estamos inoculando el virus, doctor? No, bueno, en el caso de las vacunas de los candidatos vacunales cubanos, no, porque son vacunas de subunidades. Utilizan una proteína del virus, o sea, que es un antígeno, ¿no? En este caso es el dominio de unión al receptor de la proteína espiga del virus, que es la que se une al receptor en la célula. De esta manera se inducen anticuerpos neutralizantes contra esta proteína. Pero es una proteína del virus,
no es el virus lo que se está utilizando en los candidatos vacunales cubanos. Porque hay personas que han manifestado, bueno, si lo que me están inyectando, lo que me están inoculando es el virus, hay un riesgo entonces de que me contagie. No es así lo que está sucediendo. Digamos, esa es una de las razones de que esta tecnología es muy segura, porque no lo que se utiliza, repito, es una proteína del virus. Con respecto a la pregunta de que si se requieren las tres dosis para lograr la protección, la inmunidad, yo pudiera decir, yo de manera, lo voy a tratar de decir de manera comprensible para todos, que el sistema inmune tiene dos componentes principales. Uno que le llamamos el sistema inmune innato, que es como una primera línea de defensa. Lo que tenemos todos, podemos decir que es el, sí, lo con tenemos, el que venimos al mundo. Con el que venimos al mundo. Y es un sistema de defensa primario, la primera línea de defensa. Y no es específico para un tipo de patógeno, sino es actúa contra diferentes patógenos. Y está el sistema de inmune adaptativo, que es un sistema que lo que genera es una respuesta específica contra un patógeno en particular. Cuando tenemos un virus que nos infecta, se genera una respuesta específica contra ese virus. Ahora, el sistema inmune adaptativo tiene lo que llamamos memoria y capacidad de amplificación. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos un encuentro con el virus, por ejemplo, se genera un nivel de respuesta. Pero si vuelves a tener un segundo encuentro con el virus, la respuesta es más inmediata, es una respuesta más fuerte, más efectiva. Entonces, cuando vamos dando diferentes dosis en la vacunación, desde la primera dosis se genera un cierto nivel de respuesta contra ese antígeno, contra el antígeno que está en la vacuna. Sin embargo, cuando das las próximas dosis, esa respuesta se va amplificando, aumentando, de manera de que se haga más efectiva. Por eso es que ponemos más de una vacuna, doctor. Más una dosis. Más una dosis. Exacto, exacto. Esa es la idea de por qué. Porque entonces lo que estamos es efectivamente amplificando. Le llamamos a ese proceso maduración de la respuesta inmune. Es como una maduración de esa respuesta. Se hace más fuerte, más intensa y más efectiva. O sea, nos da una real inmunidad. Antes de ir con otros temas que tienen que ver también con este proceso y que uno puede sentir que son un poco más de la ciencia, pero que son cuestiones que ocurren al interior de nuestros organismos, que nos vayamos hasta la provincia de Santiago de Cuba, donde, como usted sabe, ya se inició el ensayo fase 3 del candidato vacunal Abdala, también un estudio de intervención en el sector de la salud, como decía la doctora, también avanza Santiago de Cuba, y nosotros tenemos experiencias de algunos que han formado parte de estos estudios y nos lo cuentan desde ese oriental territorio. Hablar mal de la vacunación es cosa de ignorante, de analfabeto, porque este país es pobre, pero es fuerte y va a seguir luchando para que sigamos adelante con nuestra vacunación y vamos a vencer. Estamos seguros que vamos a vencer. Yo me he sentido normal. Totalmente normal, no he tenido ninguna reacción, no he tenido ninguna situación extraña, al contrario, por todo lo contrario, me he sentido muy bien. Como ven, me estoy poniendo la vacuna, no tengo ningún tipo de miedo. Es un logro muy importante de la revolución y estamos muy agradecidos por la vacuna que nos están poniendo. Me siento bien hasta el momento y pienso que esto ha sido una experiencia muy buena para todos los cubanos, para nuestra revolución, para aquellos médicos que se han desvelado para proteger la salud de nuestro país y de Latinoamérica por completo. La vacuna nos ayuda, pero tenemos que protegernos. No podemos usar los nasobucos, no podemos dejar de usar los hipocloritos. Debemos mantener el distanciamiento entre las personas. Mantener las normas de higiene y seguridad personal. Como ven, me estoy poniendo la segunda dosis de la vacuna Abdala y vendré para la tercera dosis porque tengo confianza en la vacuna cubana. Siempre he confiado en ella y seguiré confiando en la vacuna cubana. Muy confiado. Confiado en los candidatos, confiado en nuestros científicos, confiado en mi revolución. Y aquí estoy poniendo mi brazo, poniendo mi corazón, siempre. Y voy para la tercera.
parece que no duele porque le hablaba a la cámara, a la prensa, y a la vez le estaban vacunando con Abdala. Ustedes oyeron las opiniones que tienen, hay mucha confianza. Sin embargo, doctor, se ha conocido recientemente que el presidente argentino, Alberto Fernández, luego de haber recibido una vacuna anti-COVID-19, de haber sido inmunizado, pues se contagió de COVID-19. ¿Pueden las personas que reciben la vacuna contagiarse? Sí, pueden contagiarse, pero ya la inmunidad que se ha creado en esa persona, pues logra un control de la enfermedad, de la viremia, ¿no? O sea, que de alguna manera debe ocurrir una enfermedad leve, que no ponga en riesgo la vida del paciente, como nos ha pasado. O sea, no debe provocarse una enfermedad grave que lleve a la... digamos que ese es un beneficio que nos daría la vacuna. Entonces, si resumimos cuál es el efecto en sí de la vacuna, o sea, cuando estemos inmunizados, ¿qué es lo que debemos esperar que haga la vacuna en nuestro organismo? A ver, para entenderlo en buen cubano. Como te decía, ya se genera una respuesta inmune específica contra ese virus. Si nos infectamos con el virus, el organismo puede de manera más rápida pues lograr un control del virus, ¿no? Y por tanto que no transcurra una enfermedad severa. Ahora, preguntan mucho también que si entonces no se corta la transmisión. Pero bueno, lo que pasa es que en la medida, fíjate, que se logra un control de la replicación del virus, del nivel de virus que hay en el sujeto infectado, la probabilidad de que él transmita el virus es menor. O sea, se puede infectar, debe transcurrir una enfermedad leve y la probabilidad de transmitir, debe ser menor. De esta manera, sí se debe también, de alguna manera, tener un impacto en la transmisión del virus. Y cuando haya una cantidad de personas que ya estén protegidas, se aplica otra, también se induce lo que se llama la inmunidad de rebaño. Es más improbable que una persona que aún no está vacunada se infecte porque los que están, que los rodean, muchos ya están más protegidos y por tanto la posibilidad de que alguien lo infecte disminuye. Pero de nuevo, aunque uno tenga una protección, no se reduce a cero la transmisión, por tanto no podemos dejar de tener las medidas de aislamiento, de protección que sean, bueno, que se explican, que se están divulgando y que debemos seguir con disciplina para cuidarnos y cuidar a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos. Yo les propongo que hagamos una pausa en nuestra conversación porque hemos hablado del futuro, de lo que ocurre, sin embargo, a la vez una muy tensa situación epidemiológica que vive el país, mayor número de confirmados, vemos el también incremento de pacientes en edades pediátricas, lamentablemente, pero también hay secuelas que deja la COVID-19. Sobre ello voy a hablar más adelante con el doctor que nos acompaña desde el Instituto Pedro Curí. Ahora quiero dejarles con un momento de humor gráfico y también el testimonio de un joven argentino sobre los candidatos vacunales que desarrolla Cuba contra la COVID-19. Hay un país de Latinoamérica que está produciendo su propia vacuna contra el COVID-19. Te digo más, tiene 5 candidatos vacunales. Ese país es Cuba. Y sí, mientras nosotros nos estamos peleando por las vacunas, Cuba espera vacunar a toda su población en agosto de este año. Capaz esto a vos te parece una sorpresa, como a la prensa norteamericana, por ejemplo.
Pero veamos por qué esto no tiene que ser una sorpresa. Uno de los pilares de la revolución cubana es la medicina, pero desde el año 1980 se empieza a invertir en la industria biotecnológica. Pero en los 90 Cuba pierde el 85% del comercio exterior por la caída de los países del bloque del este. Y es en este momento cuando se empieza a invertir fuertemente en este sector. En los años 90 este sector le generaba a Cuba 100 millones de dólares, pero para el año 2005 le generaba ya 300 millones de dólares. Y para el año 2012 Cuba ya poseía más de 1.800 patentes en el exterior y exportaba más de 50 países. La apuesta de Cuba en la salud y la investigación no es nueva, y en un mundo que cada vez la mercantiliza más, es fundamental. Así como miles de médicos cubanos enfrentaron el COVID en todo el mundo, hoy nos traen la vacuna. Y esto solo es posible por su modelo de sociedad. Gracias, Cuba. Un testimonio que encontrábamos en las redes sociales y que evidencia también ese reconocimiento internacional de toda la inversión y el esfuerzo que el Estado cubano realiza en materia de ciencia y salud para todo el pueblo. Hablábamos de las vacunas y de los propósitos de llegar a toda la población, pero el aquí y el ahora nos dice, doctor Daniel, de un incremento de casos y se ha avanzado también en los estudios sobre las secuelas que ha dejado la COVID-19 en la población cubana. Si hacemos referencia, ¿cuáles son esas secuelas que ya ustedes han identificado? Sí, buenas noches a todas las personas que nos siguen. Efectivamente, Lázaro, la COVID-19 tenemos que verla no como una simple infección por un virus. Es algo más que eso, es una situación sanitaria sin precedentes, una situación sanitaria que nos ha impuesto muchísimos retos. Y uno de los grandes retos desde el punto de vista médico ha sido o es identificar y comprender las manifestaciones clínicas que se están presentando en la etapa de convalecencia. Si nosotros vamos a hablar de esas manifestaciones, este espacio no da, porque son muchas las posibilidades, las manifestaciones que se presentan. Los órganos más afectados, por supuesto, son los que más afectan en la fase aguda. La más conocida por la población es la insuficiencia respiratoria, que puede dejar en algunos casos, sobre todo las personas que tuvieron la neumonía como tal, la neumonía por COVID. Pero hay otros órganos que pueden afectarse, órganos vitales como los riñones, como el sistema nervioso, el sistema cardiovascular. Nosotros hemos hecho algunas, en Cuba se han hecho diferentes investigaciones y en una serie de pacientes que se han estudiado en esta etapa han persistido una serie de manifestaciones, las más importantes, manifestaciones en la esfera psicológica, manifestaciones de trastornos del sueño, cansancio fácil, etcétera. Hay una expresión muy recurrente en los pacientes que acuden a estas consultas que nos dicen, doctor, después de la COVID soy diferente, pero soy diferente de manera negativa, o sea, y es así. No solo desde el punto de vista psicológico que deja esta enfermedad, trae trastornos, miedo a morir, el miedo a estar aislado, a si lo van a imaginar cuando llega al barrio, qué pasa con su familia, etcétera. Es también hay cambios biológicos, la persona está más debilitada, o puede estar más debilitada, no ocurre en todos. Una persona que curse la enfermedad sin síntomas, los llamados asintomáticos, ¿puede quedar con secuelas también, doctor? Sí, también. La secuela no discriminan a... no tienen discriminación por determinados grupos de factores de riesgo de personas, como sí lo hace la gravedad en la fase aguda, ni tampoco muchas veces tiene relación con lo que ocurrió en la etapa aguda. Hay muchas personas que incluso pudieron estar hasta casi asintomáticos y después la etapa de convalecencia de ellos se hace demasiado molesta, demasiado sintomática. Ahora, hay personas que dicen, ¿cómo es posible que este coronavirus genere tantos síntomas distintos, claro, tantas expresiones distintas de la enfermedad en sí? ¿Por qué, doctor? Sí. Bueno, ya la población conoce que la COVID-19 no es una enfermedad exclusiva de los pulmones, es una enfermedad sistémica. Es una enfermedad, es un virus que puede afectar no solo al aparato respiratorio, sino a prácticamente o a todos los sistemas de órganos del cuerpo humano. Pero además, que es una enfermedad, el concepto de sistémico es eso, que afecta a todos los sistemas, el sistema de órganos. Pero por otra parte, la enfermedad tiene un componente inflamatorio. Para decirlo de manera que se comprenda, Hay una respuesta inmune contra el virus, contra la infección, pero que esta respuesta puede ser demasiado inflamatoria, que en vez de ser beneficiosa puede ser perjudicial. O sea, una respuesta inmune que genera problemas al organismo. Exacto. Es así como lo debemos entender. Y entonces esto lo produce el sistema inmune, que es un sistema
que involucra a todos los tejidos y órganos del sistema. O sea, por una parte, un agente etiológico, un virus que pueda afectar a todos los órganos y una respuesta que involucra a todos los órganos. Entonces, la gama de manifestaciones tiene que ser múltiple, tiene que ser muy amplia como se ha descrito. Palabra Precisa es un programa que a veces se nos quedan muchos temas por abordar, pero hay personas, doctor, también, doctora, y me gustaría el criterio quizás de los tres en dos minutos. Hay personas que dicen no me voy a vacunar. Nosotros siempre hemos dicho que no es algo que sea obligatorio. De cualquier manera, el sentido de la responsabilidad social nos llama a que cuando toque, entonces acudir a la vacunación de la población. ¿Por qué debemos vacunarnos? Comienzo con usted, doctora, primero. Hay que vacunarse porque tenemos que tener esperanza. Y en los candidatos vacunales nuestros hay esperanza. Muchas de las personas, ha sido mínimo el número de personas que han planteado no querer vacunarse. Y mucho tiene que ver, como ahí se explicaba, con temores, con desconocimiento. Por eso es importante que sigamos divulgando y promoviendo en qué consiste este proceso. Doctor Rolando. La ciencia demuestra que es segura y beneficiosa. Por supuesto, la confianza en nuestros científicos, en nuestras científicas que han estado ahí al pie del cañón para decirlo en buen cubano, buscando esas soluciones, esos candidatos vacunales. Y voy a terminar con el criterio de una persona que ha estado ahí en el Instituto Pedro Curi. Ustedes recordarán que desde el inicio de la pandemia fue una de las primeras instituciones de la salud cubana que estuvo atendiendo casos positivos. Doctor, ¿por qué vacunarnos? Bueno, la vacuna sin lugar a duda va a cambiar de manera positiva el panorama epidemiológico de nuestro país. Pero no solo... eso no puede crear un estado de confianza. Esa es la vacuna que depende de la jeringuilla. Hay una vacuna que está desde el principio de la epidemia, que es la vacuna que depende de nuestra conducta. O sea, debemos mantener las tres medidas más importantes, el uso del nasobuco, el distanciamiento físico y la higiene personal. Combinar las dos vacunas, la de la jeringuilla y la de la conducta, para lograr lo más sensato, que es no enfermarnos. Vacunarnos de autoprotección, de responsabilidad. Nuestro llamado es de Palabra Precisa, que hoy ha querido aterrizar un poco estos temas desde la ciencia y también desde la salud pública. Por habernos acompañado esta noche en un set distinto al nuestro. Ya volveremos la próxima semana a nuestro set habitual. Y por supuesto, sea responsable con su salud, con la de su familia, con la de sus vecinos. Vivimos un rebrote importante, lamentable, de COVID-19. De ahí que debemos cuidarnos cada vez más para no enfermarnos y llegar de una buena vez y sanos a la vacunación de toda la población. Usted recuerde, regresa el próximo viernes después de la novela por Cubavisión para seguir poniendo aquí la palabra precisa. Buenas noches.